Ederralde batetik poesiaren bidea haunditu egiten degulako, bai, plaka berri bat dago, baina ez nola baiteko plaka, plaka oso berezia. Gaur inauguratzen dugun 41. Plaka, dakizuen bezala oso plaka berezia da. Emakume batena, emakume poeta batena, Palestinako emakume batena, eta denok dakizuen bezala, badakizue, zer egoeratan dagoen momentu honetan Palestina, eta bueno, ze zentzua daukan horrelako plaka bat egitea. Baina, hortaz aparte, azpimarratu nahiko nuke ere, nola gauzatu den prozesua, lehenik eta behin, ikasle talde batek bultzaturiko ekimena izan da. En este sentido, quería darle las gracias a Kevin Lajas, que fue quien se puso en contacto con el campus y nos planteó, ¿no?, hacer algún acto que no fuese efímero de un día, que pudiese perdurar en reconocimiento al sufrimiento del pueblo palestino, ¿no? Y en ese sentido vimos la posibilidad de poder, pues, incluir otra poesía en el caso en el paseo de la poesía, ¿no? Y con esta iniciativa del estudiantado, yo siempre digo, y hay gente aquí que me lo ha escuchado decir, que cualquier iniciativa que venga del estudiantado la vamos a ver desde campus con buenos ojos. Pues desde esa premisa nos pusimos en contacto, en este caso con Bárbara Ruiz Balzola, la delegada en Euskadi de UNRWA, sobre todo para que nos echase una mano a la hora de elegir una poesía que fuese representativa y que fuese bonita, ¿no? Y ella, gustosamente, y quiero agradecerle aquí públicamente, pues la ayuda que nos prestó, nos ofreció una serie de poesías de diferentes poetas y en base a eso hicimos esta elección de esta poesía titulada Mi libertad de Fado a tu mano. Dicho esto, pues yo voy a ir acabando. Bakarrik egiturari buruz, ekitaldiaren egiturari buruz hitz egingo dut y muy, muy, muy brevemente, Bárbara va a leer la poesía que está en la placa al completo en castellano. Luego, y quería también subrayar y agradecerle también su presencia a Isam, el apellido me lo tengo también que mirar, porque si no, Isam Abusam, algo así, que es profesor visitante en la facultad de farmacia de la Universidad del País Vasco y es de Palestina, ¿no? Y él va a leer la poesía en árabe y nos podrá también comentar un poco algo sobre cuál es la situación que se está viviendo en Palestina. Y para acabar con este acto, bai, ekitaldi honekin bukatzeko, Eva Ferreira Andreak, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, ireki ekitaldi hau itxi egingo du. Beraz, hau esan da, Bárbara zurea da. Es que ritasco por la iniciativa y un placer poder participar desde que me contactasteis para encontrar unos versos que pudieran representar y movernos de alguna manera hacia lo que está sucediendo ahora mismo en territorio palestino ocupado, tanto en Gaza como Cisjordania. Y bueno, mis disculpas de antemano porque leer poesía es una de las cosas más difíciles que hay, pero bueno, ahí lo voy a intentar. El poema se titula Mi libertad y comienza así. Libertad, mi libertad, palabras que resonan en mi boca, espesa de rabia, debajo de la ráfaga de disparos, en medio del fuego. A pesar del peso de mis cadenas y la noche, persisto sobre los brotes de ira. Libertad, mi libertad, voy a tallar las palabras en el mundo, cincelar sus sonidos, en cada puerta de Levante, en el templo de la Virgen en su altar sagrado, en los surcos del campo, encima de la ladera, debajo de la pendiente de cada esquina, dentro de la prisión, en la cámara de tortura. Voy a grabar las palabras en la madera de mi horca, sin importarme las esposas, la voladura de nuestras casas. Lo repito, libertad, mi libertad. Deja que las palabras sean una chispa que se extienda, cubriendo cada centímetro de mi tierra nativa, incluso las tumbas, que quizá miren. La libertad roja toca en cada puerta e ilumina en la oscuridad, arrasando con la neblina. Así decía esta poetisa palestina y ojalá esa libertad ilumine la oscuridad que ahora mismo atraviesa Palestina.
Egunon, primero. Me llamo Esam. Yo soy padre de, bueno, de 5 niños. Bueno, uno de esos niños es de, bueno, había nacido aquí en España y por clasificarnos aquí por ley española como apátridas, no dieron la nacionalidad y a la que nos trajo la suerte de que la embajada de España en Jerusalén nos ha movido hacia, bueno, el País Vasco nos tocó. Encantado. Muchísimas gracias por todo, por haber venido, por todo el apoyo que lo noto desde mi llegada, que ya, bueno, a ver si pronto se acaba todo lo que, el genocidio, no voy a llamar la guerra, porque si no, la guerra está entre dos ejércitos y Israel está clasificada como, bueno, digamos, el cuarto o el quinto del mundo, y es un país nuclear, y están atacando una zona, bueno, la más poblacionada del mundo. Y lo de moverse de un sitio a otro, en el sitio más poblacionado del mundo, con perdón, voy a hablar un poco de política, ¿no? Con permiso. Quiero decir, está toda la población de Franja de Gaza, ahora mismo, ahora, actualmente, en el 10% de todo el territorio. Así que, está por sí mismo, los números dicen, muchas matanzas, y bueno, a ver si acabe por alguna vez y pronto. Os voy a leer unas poemas. Lo primero, agradezco a la Universidad del País Vasco, la doctora, por la invitación, por todo lo que están haciendo por el pueblo palestino y conmigo personalmente, porque he llegado aquí con un programa de ayudas de refugiados y tal. Y yo soy catedrático en una facultad de farmacia de Palestina. Y bueno, me contrataron en la facultad de farmacia por un año por un trabajo de investigación. Así que muchísimas esquerricascos y todos los esquerricascos del mundo. No sé si dice bien o no, pero bueno. Eso bien. Antes de la guerra era más alto. Ahora está bien. Bueno, os voy a leer la, en árabe lo que comentó Bárbara de Boca, una mujer que, bueno, es la más famosa de toda la tierra, de Fadwa Tukán, es la madre de todas las pueblos. Hurriyati, hurriyati, hurriyati. Sautun uraddiduhu bi mil'i fami al-ghadabi. Tahta al-rasasi wa fi al-lahabi. Wa adallu raqm al-qaydu a'adu khalfuha. وأظل رغم الليل أقفو خطوها وأظل محمولا على مدى الغضب وأنا أناضل داعيا حريتي 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 ويردد النهر المقدس والجسور حريتي والضفتان ترددان حريتي ومعابر الريح الغضوب والرعد والإعصار والأمطار في وطني نرددها حريتي حريتي حريتي. Servito mucho es mi libertad, ¿no? سأظل أحفر اسمها وأنا أناضل في الأرض في الجدران في الأبواب في شرف المنازل في هيكل العذراء في المحراب في طرق المزارع في كل مرتفع ومنحدر ومنعطف وشارع في السجن في زنزانة التعذيب في عود المشاق رغم السلاسل رغم نسف الدور رغم لظي الحرائق سأظل أحفر اسمها حتى أراه يمتد في وطني ويكبر ويظل يكبر ويظل يكبر حريتي حريتي حريتي. Muchísimas gracias. Egun on guztiok. Guztioi eta eskerrik asko etortzagatik. Eta eskerrik asko bereziki Isam, Kevin, Bárbara eta Gorkari, Sukran. Algunas personas nos comentan cuando vienen por el campus, de este campus particular, este polo particular, donde está alfombrado de una forma bastante singular, salpicado de palabras, de poesía. Hasta ahora, 40 escritoras y escritores han dejado testimonio en este suelo. Se ha hecho en la lengua original, normalmente.
por supuesto, tenemos poesías en euskera, en castellano y también en inglés, en francés, en catalán y en gallego. Es el paseo de la poesía, poesiaren bidea. Poesiaren pasealekua, Bizkaiko campuseko elementurik originaletnetako bat da. 40 idazlek utzi dute bere testigantza lur horretan. Eta jatorrizko hizkuntzan egiten dute. Euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez, frantsesez, katalanez eta galegoz. Hitzek zipristin duta, estalita dago campus honetako inguru gune hau. Hay toda una cartografía literaria aquí en Leioa, un mapa donde las lenguas, las ideas, los sentimientos se dan la mano. Y hoy se le añade la poesía de Fadua Tucán. Esta poesía, que la hemos cartografiado, la hemos puesto aquí en castellano, bueno, que yo tengo que reconocer que hubiera querido que fuera en árabe, pero bueno, he llegado un poco tarde a esa parte. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que da un testimonio claro de esa intención, como nos pedía Kevin, de plasmar el compromiso de la Universidad del País Vasco, bueno, pues con algunas pocas cosas que podemos hacer por el pueblo palestino. Eta idazle horiei batu saie gaur Fadua Tucán poeta palestinarra bertso hauekin. Berriro diot, askatasuna, nire askatasuna, utzi hitzak edatzen den txinparta izaten. Nire sorterriko lurraren zentimetro bakoitza estaliz. Ahora solo nos queda esperar que los versos de Fadua Tucán sigan resonando también lejos de aquí, en Palestina, en una tierra totalmente torturada por la guerra. Y esperemos que esto ayude un poquito a llevar a esa tierra la paz y la reconciliación. Por mi parte, pocas palabras se pueden añadir porque lo que estamos esperando es hechos ya más que palabras. Aquí queda este sello, esta poesía por nuestra parte. Eta berriro, eskerrik asko, zuen arretagatik, zukran benetan bihotz bihotzez, eta laster arte. Vale.